¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo, el Team Random al completo. Zaun el guapo y Pimpinello el feo. ¿Qué? ¿Cómo que feo? Es lo que es, no es más. Bueno, Pepi, que tú no haces nada y hoy te toca currar. ¿Qué vídeo has preparado para hoy? Hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a las mejores series y a las mejores películas de las diferentes plataformas de streaming. ¿De todas? Bueno, de las más conocidas, las más populares. Es que yo tengo un par, porque es que al final te pones 10 euros de esta, 10 euros de la otra, 12 de aquí, 9 de allí. Y al final es un dineral, entonces tengo un par. El partner no da para tanto, ¿sabes? Claro, porque las estás pagando todas. Podrías unirte a Together Price, donde puedes tener varias cuentas. Es decir, puedes tener 4 cuentas por el precio de una. Te ahorrarías como un 80%. ¿Pero cómo? ¿Compartiendo cuentas? ¿Eso qué es? ¿Que yo digo, voy a poner una peli y invito gente a casa y les cobro entrada? Madre mía, pero qué caña. A ver, no, la cosa no funciona así. Tú te registras en una web y en esa web puedes compartir la cuenta con otras personas. Ah, eso es yo lo que hago con mi madre, que yo pago Netflix, ella paga HBO y luego cambiamos. Entonces pagas una y ves la otra. Exactamente. Pasa que realmente pagas ya las dos, pero bueno, la estoy engañando. Pero o sea, que esto es lo mismo. Sí, la compartes. En vez de con tu madre o con tu padre, pues la compartes pues con gente. Ah, ¿y eso cómo es? A ver. Pues mira, nos metemos en la web y te enseño. Mira, esto es el menú. Mira, tienes dos opciones. Hacerte admin, donde tú eres el propietario de la cuenta, creas un grupo y compartes la cuenta con los demás. O hacerte joiner, que te unes ya en un grupo donde ya hay más gente. Mira, si te unes puedes buscar el servicio que quieras, por ejemplo, Netflix. Pues mira, aquí ves que te unes a la cuenta de otra persona y el precio. Así que si lo haces a través de Together Price, podrías ver Netflix por 5 euros al mes. Y así con todas las que quieras. HBO, Prime Video, y no solo cosas de series, Spotify, Xbox Live, cualquier cosa que te permita compartir cuentas. Todo te va a salir bastante más barato. Vale, vale, y una vez que tienes que pagar, ¿qué te toca? ¿Ir a Murcia, a un tío de Murcia a darle, toma, tus 5 euros del Netflix? No, hombre, no, pero a ver, esto es como si estuviera hablando con mi tatarabuelo. No, a ver, tú coges en el registro, tanto el registro, modifica tus datos y pones tu tarjeta de crédito. Y tú eres Price, hace el intermediario y hace los pagos y te despreocupa ya de todo. ¿Y esto, o sea, esto se puede hacer? O sea, ¿es legal? ¿La gente de las plataformas no les molesta? Bueno, a ver, cada plataforma tiene pues sus propias condiciones de uso, pero es algo que ya estás haciendo con tu madre. Ah. Aunque la pobre paga las dos cuentas sin saberlo, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, y otra cosa, Pepi, el link este que has pegado en la descripción, sin mi permiso, ¿eso para qué es? Ah, ese es un link para registrarte en el que en el primer pago que haces te ahorra pues 2,50. Te ahorra 2,50 y encima ayudas al canal. Así que mira, sería buen momento para que te registraras. ¿Yo? Y así aportas al canal algo económicamente que es que nada más aportabas bullying y tontunas. Vale, ¿me dejas tu tarjeta de crédito? No. Bueno, ya se la robaré a alguien. Pues nada, dame un par de meses que veo unas cuantas series y en eso, un par de meses, 4 meses, pues veo unas cuantas porque entre el trabajo, el YouTube, lo liado que estoy, necesito todo ese tiempo para ponerme al día. ¿Pero qué par de meses? ¿Que tenemos que subir el vídeo esta semana? 3 días. ¿Tres días? 3 días. En 3 días te tienes que ver toda serie que sea posible. ¿Vale? Vale, venga, acepto el reto. Venga, a ponerte a ver serie. 3 días más tarde. Bueno, ya está, Pepi, ya he visto un montón de series, ¿eh? A 3 días han dado para mucho. ¿Por cuál quieres que empecemos? Pues no sé, vamos a empezar con Netflix, por ejemplo. Venga, pues yo he flipado con la cantidad de animes que hay en Netflix, que a mí me gusta mucho el tema de los japos, ahí con las espadas y pegándose y tirando hechizos y cosas. Y he flipado, hay un montón. Tienes Full Metal, por supuesto, que puedes tirarte... Solo por tener Full Metal ya puedes estar en bucle. Tú sabes lo que es Full Metal, ¿no? Sí. La mejor serie de todos los tiempos, Brother Oz. Brotherhood. Bueno, venga, sigue. Entonces, pues solo por tener esa en bucle ya merece la pena. Y luego, me gustó mucho la de Kuro-sensei, que lo tengo por aquí. ¡Ay, qué bonito es! ¿Tú la has visto esta también? Sí, la de Assassin's Classroom. Assassination's Classroom. ¿Te gustó esta? Sí, estaba bien, 2 temporadas. Lo que tendría que poner son las películas. Oh, es que las películas tienen una pinta muy chunga, pero bueno, quién sabe. ¡Qué bonito! ¿Esa fue la serie que más te gustó? No, la mejor es Full Metal, pero la de Kuro-sensei tiene un segundo digno puesto. ¡Mua! ¡Qué bonito eres! ¿Cómo robaba sujetadores a las chicas? También tenemos pendiente que va a llegar la de The Witcher, que esa tiene potencial. The Witcher. Tú la esperas con ansias, vivas. Bueno, yo la espero. Yo lo que... Ojalá no hayan tenido que borrarle el bigote digitalmente esta vez, ¿no? Pero bueno. Bueno,
Yo sí, yo tengo... No me estoy informando mucho, la verdad, del tema, porque quiero verlo un poco así, de nuevas. A ver qué sale. Y bueno, ¿viste La Casa de Papel? Que tuvo mucho revuelo y la gente nos preguntaba, ¿he visto La Casa de Papel 3? No sé qué. He visto la primera temporada, la segunda no he tenido tiempo, la verdad. Bueno, la primera es un... O sea, la primera y la segunda es un pack. Bueno, sí, es un pack. Van unidas, sí, cierto, ¿eh? Primera y segunda, sí. Y luego la tercera es otra cosa aparte, que ya fue un poquito distinta. Ya cuando no tienes pensado nada y te lo inventas de nuevo, lo tienes que pulir un poco más. Entonces no la recomiendas. Yo la recomiendo, pero te echas un buen rato, pero no resiste el más mínimo análisis. Bueno. Porque si tú te pones a analizar un poquito lo que está pasando en la tercera temporada, muchas cosas no van bien. Ya podemos detallarlo cuando salga la cuarta y hacer un vídeo de todo, pero no encaja todo muy bien. Entonces, bueno, ¿tú la recomiendas, Pepinello? Bueno, yo la primera y la segunda a mí me gustaron, la verdad, así que sí, la tercera todavía no la he visto. Y luego una que me hizo mucha gracia, que me salían recomendados no sé por qué, es la de Élite. ¿La de Élite? ¿Tú la has visto? Es lo que es, de instituto con salseo, es lo que es, no engaña a nadie, la serie es lo que es, pero o sea, es entretenida, tío, o sea... Tiene un poco un recurso que a mí no me entusiasma, que es hacer que todos los personajes sean idiotas, ¿vale? Para que se sucedan las cosas. Pero yo qué sé, tío, me resultó entretenida. No sé, o sea, yo de Elite he visto. Puede echar un ojo, ¿eh? Yo de Elite he visto a primera temporada, empecé la segunda y no la continué, pero más que nada fue por falta de tiempo. Y bueno, entretenida es. Pasan cosas que no hay quien se las crea, ¿no? Y más en chavales de 16 años. Con 16 años yo pintaba Warhammer, ¿eh? ¿Tú qué hacías con 16 años? Yo estaba jugando todavía videojuegos. No hacías, sigo jugando ahora. No hacías tríos con dos hombres y te metías mucha droga, ¿eh? Con 16 años. Y tenías abortos, ¿eh? Tus novias. Pero eso pasa solo. Y había asesinatos en tu instituto. No sé, eso a lo mejor es que pasa nada más en los colegios privados, no lo sé, ¿no? En los institutos privados. No, a ver, esto no es exagerado. Es muy exagerado. Pero dentro de que es muy exagerado, ¿verdad? Exagerado y no sé. Porque me has dicho que tienen 16 años. Yo veo a los actores y dicen, este tiene 30 y tantos, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad, ¿no? Bueno. Te entretienes y tal, pero. Es todo muy absurdo. Sí. Pero es entretenida. Es entretenida, sí. Y bueno, me habías comentado que estabas viendo una también de anime, tú también. Sí, estoy viendo la última de los... Bueno, última. Remake, reboot de los Caballeros del Zodíaco. Ah, que estaba, es así con muñequitos digital. Es que parece renderizado. Es como si fueran las figuras estas de resina, de incluso de PVC. Está guay porque más o menos es más o menos fiel a lo que es el manga. Y es episódica, sino que cada semana sale un episodio nuevo, oye, y eso está bien. Hay que conservar el espíritu de la tele, hombre. Es que así además lleva la serie al día, ¿no? Me está pasando ahora con HBO, y ya si quieres entramos a HBO. Si quieres vamos a HBO, vale. Estoy viendo la de Batwoman. ¿Batwoman? Estoy viendo Batwoman, eso existe. Batwoman, sí. Bueno, Batwoman. Yo estoy esperando a que pase algo importante en la serie que justifique el que ya haya visto 5 o 6 capítulos, ¿sabes? Sí, pero o sea, no llega ese punto de inflexión. No llega, que digas, ¿ha merecido la pena? Es una serie que tiene potencial, está bien ambientada y tal, pero es que le falta algo, le falta algo. Es una lástima porque veo la serie y digo, te falta una cosita más para estar bien, pero no llega. Y los efectos especiales son, vamos... muy buenos, ¿no? Sí, sí. Hay un episodio donde hay un collar de perlas, supuestamente de la madre de Bruce Wayne, ¿no? Y cada perla es un explosivo, ¿no? Y el collar se cae y empiezan las perlas a explotar, ¿no? Y empieza Batwoman con la capa así, tapando las perlas con explosiones del Sony Vegas. Dentro de la capa. Pero con explosiones que son, yo qué sé. Sí, las predefinidas del Sony Vegas. Pero bueno, ¿qué te gusta de HBO? Porque estamos poniendo la capa aquí. Bueno, pues de HBO me gusta The Preacher. ¿De Predicador? Sí. ¡Eta la mierda! Casi sin gafas. Venga, por ahí. Bueno, a ver, The Preacher, bueno, ya sabéis que está basado en un cómic, que sí. Es el cómic favorito de Shroud, ¿no? Y todo el mundo. Pero es que la serie, a ver, coge los personajes, hace con ellos, sí, una adaptación libre, pero luego coge una dinámica buena y los personajes al final tienen su carisma y tal,
Pero siempre que han cogido parte de lo que son los personajes y se han hecho... Sí, no, ya, fuera de bromas, yo vi 4 capítulos y no me enganchó. No me enganchó. Vi 4 capítulos y dije, no me engancha. Olvidándome, sabiendo que era una adaptación libre, o sea, no estoy diciendo que luego, es que luego dices que no tiene que ser buena adaptación. Fuera de bromas, no... Vi 4 capítulos y no me enganchó, sin más. Ya, pero la abandoné. No sé, es como si la serie de Gotham... Serio Gotham es mi serie de DC favorita. En Gotham, ¿qué pasan? Cogen todos los personajes, hacen un rebujito. ¿Rebujito? De personajes así. Un rebujito, ¿cómo se notan las raíces? Sí. Y nada, y le dan pues su propia personalidad y tal, y está bien. Pasa en el último capítulo, cuando ves el Batman, que sale el Batman, es un horror. Está gordo, es un Batman teca. No, es que parece que lo han hecho, no sé, desastre, desde luego, desastre es un desastre. Y ya por curiosidad, ¿acabas de meternos un pedazo de spoiler? Sí. Pero no, esa temporada ya tiene un año, que no lo haya visto... Ya está, ¿no? Así se sabe, ¿cierto? Bueno, y hablando de spoilers, ¿ya has visto Juego de Tronos, que también es de HBO? HBO, es que yo... La estamos poniendo acá, ¿eh? Pobrecicos. Bueno, ¿ya has visto sobre todo las dos últimas temporadas? No, al contrario, he visto las dos primeras temporadas y no vi más. Pues la verdad es que con que veas dos más te sobra, ¿eh? Con que veas 4 temporadas en total... A mí me pasó, no como Walking Dead, porque Walking Dead ya sentía que me estaban engañando. Sí. No sé por qué hablo tanto si a nadie le importa lo que pienso. Y ya estaba harto, digo, no me cuenten la vida de los personajes sabiendo que van a morir. Y es que eso era un engaño, era una pérdida de tiempo. Sí, pero bueno, volviendo a Juego de Tronos, que intenta siempre por las ramas, porque Walking Dead no es de ninguna plataforma, no te vas a animar a verla. No, y menos con ese final que lo hila todo tan bien, que se nota que trabajaron en esos 6 capítulos, trabajaron todo, hilaron todas las tramas inconclusas. Es todo, esto hay que picarlo, echarlo abajo y hacerlo entero. Bueno, pero vamos a decir cosas buenas de HBO, que las... Ah, HBO, ¿no? Se ha dicho que de HBO estoy viendo... Chernobyl, que ha tenido mucho éxito en verano, ¿esa la has visto? Esa es muy buena. Toda la gente dice que está muy bien, pero no la he podido ver. Pues habla de gente malvada. De gente malvada, bueno, yo por ejemplo... ¿Sale Gorbachev? ¿Qué tenía Gorbachev en común contigo? Nada. No, a ver, Gorbachón, es que no tenía absolutamente nada de pelo. Bueno, calvo, malvado. Bueno, el cuento de la criada. Yo esa la empecé y a la segunda temporada la dejé. La primera temporada me gustó mucho, pero la segunda me aburrió. Porque era igual, tirar de flashback. No sé por qué hablo tanto si a nadie le importa lo que pienso. No, pues a mí sí me gusta bastante esa serie, la verdad. Pero bueno, lo que recomendamos siempre es que veáis la serie vosotros y que vosotros opinéis. Bueno, esto es un vídeo opinión, claro. Claro, es un vídeo opinión, luego la gente... ¿Es que opinas? Coño, claro, es un vídeo de opinión, voy a opinar. Como por ejemplo, me acabo de fijar que en 3 días que he estado viendo series, cacho guarro, no te has cambiado de ropa. Pero a ver, no es que no me haya cambiado de ropa, es que para aparecer los vídeos me pongo la camiseta del canal. Yo, si veo a alguien que dice que ha pasado 3 días, le voy a coger la misma ropa, yo creo que me está timando. Bueno, pasemos a otra plataforma, que es la que yo menos he visto, que es Prime Video. Prime Video, Amazon Prime. Amazon Prime. Yo vi la serie de La Purga, ¿vale? Que las películas son un poquito irregulares y la serie... Es entretenida, pero también tiene altibajos. Es igual, típico problema de serie de... Clac, cortas un poquito de aquí y en vez de 8 capítulos lo dejas en 5 y te queda mucho más bonita. Puede ser, probablemente, pero bueno, sí. Pero es entretenida, es una serie... Igual, te cuenta lo mismo que una película con 4 o 5 personajes que están dispersos y, bueno, les van pasando cosas. Sí, yo he visto series. ¿Qué serie has podido ver? Vi una que me hizo mucha gracia, no te dejo hablar, que era como de superhéroes, que salían así 6 o 7 tíos de superhéroes. Y eran como unos superhéroes raros, así de AliExpress. Los muchachos, sí. Los mozos. ¡Los muchachos! Era así, salía con capa, había uno que... ¡Ah, no, The Voice! ¡La voz no! Eso es de cantar, esto es una serie de superhéroes. No, los mozos, los una mastuerdos. Cosa es The Voice y otra es The Voice. ¿Qué? Bueno, la serie esta, sí, The Boys, de los superhéroes, The Boys. Que sale el Capitán América con capa volando. Que no es Capitán América. Se llama Patriota y va ahí con la bandera, la capa de Superman, pero lleva la bandera del Capitán América. Vale. Ahí es un concepto extraño. Son los de la Liga de la Justicia. Está Superman, está Batman, está Wonder Woman, está Aquaman. Pero no habías dicho que estaba el Capitán América, ¿en qué quedamos? Bueno, es un mix, joder, todo un puñetero calvicie.
Bueno, pues eso, que la serie esta, ¿qué opinas? ¿Eh? A mí me ha gustado bastante. Es como que son los superhéroes, que son siete tíos que guardan la ciudad, guardan la vida y tal. Pero luego... Pero están déjame como, hablar. Están déjame como, hablar. Todo, habla. Pues y luego están como todo el día drogados. O sea, están dicen, estamos drogados, somos los que dominamos la ciudad y tal. Y luego realmente son como villanos. ¿Tú qué opinas? Pero yo no dice que están drogados. ¿Cómo que no? Si el primer capítulo están ahí poniéndose hasta el culo. A Train ese está drogado con una droga inexistente, pero ese se pone fino. Con ya, el tubito azul, se pone fino. Que a ver, ellos llevan una imagen de cara a la sociedad que no dicen que están drogados. Ellos dan una imagen de héroes. Claro, pero eso es la imagen que dan en la publicidad. Somos héroes. Pues esto, en realidad, pues son drogaditos. Están ahí todo el día de pilinguis, y esas cosas. Pues son asesinos psicópatas, la verdad. Y luego tienen, bueno, y hay como un grupito de buenos, que los buenos son de voices, de buenos, ¿no? Sí, esos son los voices. O sea, es lo que significa, de voices, de buenos. No es de buenos. Bueno, están los buenos, que pues es gente que ha ido por accidente, ¿no? Como en Capitán América, en Civil War, que tiraban un edificio, mataban a uno y el otro, habéis matado a mi padre y voy a vengarme de vosotros. Pues esto es lo mismo, han cogido a ciertos personajitos que han perdido cosas por los superhéroes y que son de boys los buenos y pues intentan luchar contra ellos, claro, en la clandestinidad porque no son superhéroes ni nada. Madre mía, como para explicarte una serie, vamos. ¿Qué no te ha quedado claro? ¿Qué dudas tienes de The Boys? Hombre, podrías haber dicho que era un grupo que se unen pues para combatir a estos falsos superhéroes. ¡Pero si eso es lo que he dicho! Venga. Bueno, venga, opina tú de The Boys esta. A ver, una serie que está bien, está entretenida, pero no me parece que sea para tanto como se está diciendo, la verdad. Me parece que bueno. ¡Ya, hombre, ya! Pues bueno, despide el vídeo, ¿no? Sí, ¿algo? Bueno, esta ha sido nuestra opinión así a grandes pinceladas de diferentes series, de diferentes plataformas. Algunas nos han gustado, otras no. Pero bueno, ahora nos gustaría que nos dijerais a vosotros pues qué series os han gustado, de qué plataformas. Bueno, podéis poner en comentarios las que más os gustan, porque si un nombre se repite mucho, pues eso es un indicativo de que os ha gustado a muchos, con lo que todos podemos verla y todos podemos descubrir cosas que no habíamos visto hasta ahora. Así que os toca opinar, ¿eh? Claro, y ahora no tenéis excusa de que cada plataforma vale tanto dinero, porque ahora con Together Price, oye, podéis compartir cuentas y os sale más baratito. Así ya que ya sabéis, excusa. En el link nos ayudáis un montón. Y nada, recordad seguirnos en redes sociales, que no las hemos mencionado y siempre vienen bien. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!